Y en su presencia de todos los compañeros, para contarle que yo, mi vida ha sido muy sufrida, muy trabajada. Yo trabajé desde la edad de 8 años. Yo fui pescador en Mulares y andaba por ese lado de Jurcuy, donde había tigres. Para mí el tigre no me hacía nada y no le tenía miedo. Yo he sido una persona bien de ¿cómo le digo? Audaz en mi vida. He luchado, he sufrido y he trabajado como usted no se imagina. Yo nací en el campo. Nací en el campo y me dediqué a trabajar en el campo, en los caballos, las mulas. Siempre, como voy a decir, fui así un buen jinete para montar. Tocaba de cargar los productos en las mulas, como es el atagua, el café, bueno, algunos productos que sacábamos del campo aquí a la Ensenada Puerto López. En ese tiempo lo llamaban Ensenada. Mi padre cuidaba un palmar. Entonces todas las noches cuando él se despertaba, él sentía que en la playa alguien silbaba. Entonces él siempre decía que era el diablo lo que silbaba. Una vez él se despertó más o menos, nos cuenta, como a las 2 de la mañana, y él sintió algo que silbaba en la playa. Mi papá tenía un perro. Entonces mi padre le dijo al perro, júcale, le diste, y sácale un pedazo de la trastero. El perro no ladraba nada, sino que se metió debajo de la cama. Cuando amaneció, mi papá amaneció con todo el cuerpo que le dolía, con fiebre y escalofrío. No sabíamos cuál era el problema, que por qué estando bueno, él amaneció con esos síntomas. Nosotros los mandaron a comprar a mis hermanos acá al pueblo pastillas para que le quite el malestar, pero como no le quitaba, mis hermanos mayores regresaron donde mi papá estaba y le dijeron, vámonos para el pueblo porque aquí puede llegar el malo de nuevo y te va a pegar. Eso fue lo que nos pasó hace más de 50 años atrás. Antes vivíamos por la montaña nosotros. Es algo triste la vida de nosotros. Vivíamos por San Vicente de Guardia. Yo soy allá. Y algunas veces yo me tocó de venir de noche. Adelante me venía una sombra, pero nunca se me presentó a decirme las cosas que yo iba a llevar. Eso no. Sino que nomás pasaba en el camino, yo lo veía. Y yo pasaba tranquilo, sin hacerme nada. Ni yo le hacía ni él tampoco. Y, son las montañas inmensas para esto. San Vicente de Guayas.